Vamos a preparar unas banderillas de salchicha hechas con cerveza muy esponjositas. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar el aceite en un vaso de pelo. 250 gramos de harina preparada para hot cakes o una taza. Un huevo. 75 mililitros de cerveza. La cerveza, la verdad es que las banderillas te van a quedar muy esponjositas. Segramos todos los ingredientes hasta obtener una mezcla espesa y cremosita. Vertemos el contenido de la mezcla en un vaso. Incrustamos el palito para banderilla en la salchicha. Y empezamos a dorar las banderillas a temperatura media. No vayan a hacer las banderillas a temperatura alta porque si no se les van a quemar y les van a quedar crudas por dentro. Esta receta es para 10 banderillas. No me tardé ni 30 minutos preparando esta receta. Si ¿Quieres aprender a preparar más recetas de banderillas? Visita mi canal, ahí te comparto algunas. También en mi canal vas a encontrar el aderezo de chile chipotle para las banderillas.